¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. El día de ayer fue lunes, hoy es martes y pues bueno, casi casi comenzando la semana. Me he atrasado un poquito con los videos, pero ¿qué creen? Yo ya desde este comienzo de video y en todos les he compartido un poquito, pues bueno, los nuevos vecinos. Ven que yo les había dicho que pues ya se escuchaba más ruido y pues así es. Miren, voy a guardar silencio para que ustedes escuchen. Eso también como que me ha detenido porque yo les he dicho que no podemos poner música de, pues música famosa de los artistas porque nos infringen por los derechos de autor. Esas canciones yo no las puedo utilizar porque el artista pues es el que tiene que ganar el billete, no yo. Si no, yo encantadísima ya hubiera puesto todo mi repertorio aquí con ustedes, pero pues no podemos. Les digo, al fondo se escucha mucho ruido, ya desde temprano, tienen la música, es una persona que si yo grito, o sea, yo ya tengo la voz fuerte, pues hay quienes me dicen, quítate que ahí te voy. Hay quienes hablan muchísimo más fuerte que yo, pero en realidad eso no me afecta, sino que la música. Y aún así, aunque no grabara yo, es como que molesto para mí porque, pues ahorita que no estaban esos vecinos, se escuchaba tranquilito. Paz en todo, pues aquí donde estamos rentando, muy muy tranquilito. Sí, los niñitos de arriba también son muy latositos y se escuchan, pero ahora se escucha mucho la de allá. Yo ya no sé qué hacer más que aguantarme. Esperemos que no tarde mucho en que yo pueda buscarme un lugarcito para mí y mis niños, pues a nuestras posibilidades, que yo ya les he platicado que sea más grande, porque aquí no cabemos ya. A lo mejor donde no haya muchísima gente así. Es muy frustrante de verdad para mí pues todo esto, porque les digo que desde temprano pues ya está la música, y si se puede hasta en la noche, porque así se ha escuchado el ruidero hasta en la noche. Tuve apenas que decirle al administrador, ya van a ser las 12 y aquí siguen con su... Como que no se quieren ir a dormir, hay niños en la calle pegando a la pared, me echaban las luces a las ventanas, así con el flash, y le digo, pues así no se puede. A mí me dio otras indicaciones, a mi parecer, cuando, no sé si se acuerdan o les platiqué, que a cierta hora, pues ya. Y ven que ustedes me dejaron en los comentarios, sí hay que poner música, pero pues cada quien para, como que en la casa. Yo de hecho pongo aquí mi celular tempranito, y se oye bajito, o sea, nada más para mí porque ando en la cocina. Pero aquí no. ¿Ya oyeron? Aquí es para toda la vecindad. Aquí sí. Y eso que decía el señor, no quiero que parezca vecindad, pues parece esto vecindad. Lo que yo hago pues para que no se escuche es encerrarme, ventanas, todas las ventanas, la puerta, la del lavadero también, y así solamente como que se... ya no entra el ruido, pero tampoco no puedo estar encerrada porque pues ni que viviera yo en la cárcel, ni que estuviera yo en la cárcel. Y ahorita está el bochorno, no quiero estarme encerrada, así que bueno, familia, pues dijeran por ahí, si tienes limones, aprende a hacer limonadas. Entonces yo ya me voy a poner a hacer un poco de limpieza esta tardecita de hoy. Ya se fueron los niños, me quedé yo solita. Voy a abrir mis puertas porque nada más las cerré, las puertas y las ventanas. Cerré porque ahorita les iba yo a dar la bienvenida. Bienvenidos, pero pues ya hay que comenzar aquí de una vez. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Chicas, ¿qué creen? ¿Ven que les dije que tenían la música? Pues yo ya iba yo a comenzar también con la mía, porque dije, con la de ella no me motivo, no me gusta.
Yo sí voy a poner la mía, pero pues cierro la puerta y se escucha aquí nada más como que para mí. Y dije, pues ya me pongo a hacer mi quehacer. Ya terminé de barrer, pero me vine para acá, para el cuarto, porque en eso ando limpiando donde veo que hace falta. Esa bocina de la música, si ustedes alcanzaron a ver, no es mía. La pedí prestada porque se escucha muy bonita. Mi radio es un radio viejito que me regalaron también, pero les digo, es muy viejito y se escucha medio ronco. Así como a veces me escucho yo ronca, así ya no. Sí, ya no se escuchan muy bien. Esa pues es una marca muy, muy reciente y la música se escucha muy bonita. Así que la pedí prestada solamente para eso. Y les digo, no me gusta la música que se escucha al fondo, así que yo me puse la mía. Ya también me traje agua y el trapo porque voy a estar limpiando pues en las partes de abajo. Voy a ir sacando así cositas y pasándole el trapo porque ahí también se llega a juntar el polvo. Miren, todo esto vamos a limpiar. Ya tiene bastante tiempo que no lo he hecho, limpiado ahí. Este otro carrito organizador también lo voy a limpiar. Voy a sacar todo y limpiar. Sí se ve a simple vista. A lo mejor ustedes no lo ven, pero yo sé que sí está sucio. Por ahí en el fondo ha de estar sucio. Así que bueno, sigamos con la música porque ya regresó mi vecina. Ahorita también le va a poner play a la suya. Entonces yo voy a seguir con la mía y apurándome. Amigos, quedó listo la limpieza de aquí del cuarto y de la parte de la cocina. Miren, ya terminé hace ratito y quité la música. Ya comencé a freír unas tortillitas que tenía yo pues de hace varios días. Y ya les compartí que me gusta freírlas porque de repente en las mañanas se me antojan unos chilaquiles o cenar unos chilaquiles. Fan 100% de los chilaquiles. Miren, ahí quedó bien limpiecito. Yo me puse la de Shrek. ya quedó limpio. La bocinita ahorita la voy a ir a entregar porque les digo que no es mía. Me la prestaron. Miren, acá en la cocina les digo que estoy haciendo las tostadas. Esas tortillas, pues que ya tienen varios días aquí. Yo dije, ¿cómo me las como? ¿Cómo las utilizo? Luego a veces vuelvo a ir por calientes y se siguen juntando. De a poquitas en poquitas, pues se siguen juntando. Ahí está, ya quedó. Las estoy dejando escurrir. Y ya pongo otra. Acá en la mesa están las que ya freí. Bueno, estas son las que estoy friendo, las escurro y las estoy guardando aquí en esta bolsa, miren, aquí. No se les hacen feas ni nada, las tapan bien y ya les pueden servir para el siguiente día o pasado mañana, así. No importa que no sea desayuno, les digo, a mí me gusta como cena a veces también. Como el día de hoy salen los niños, pues en su horario normal, que es a las 6 de la tarde, me preparé ahorita pues porque estoy ocupando mi tiempo, les digo, en freír las tostadas. Yo dije, ay, ahorita hago de comer algo, mejor me enfoco en las tostadas. Y miren, me hice una galleta de atún, nada más que me gusta con limón.
como si fuera, pues sí, por el atún. Me gusta el sabor del atún con el limón. Ya casi termino también de las tostaditas. Miren, estas son unas recalentadas, pero que todavía sirven para hacer las tostadas para los chilaquiles. Amigos, el día de ayer ya no continué grabando. Hoy ya me encuentro, son 12 del día, más de las 12 del mediodía. Y pues ya saben que a esta hora yo ya estoy apuradísima con lo de los niños para que se vayan a la escuela. ¿Qué me anda el mosco, la mosca? ya estoy empezando a planchar los uniformes, ya los lavé, ya los traían medio sucios. Y Leo más, porque Leo está más chiquito y se la pasa jugando en la escuela. Pero me estaban comentando que se le pegó un chicle al pantalón. Así que vámonos para la cocina porque lo voy a planchar y voy a hacer maravillas para quitarle ese chicle. Aquí está la ropa que lavé, miren, ya hasta la sábana se cayó. Déjenme, voy a levantarla. Y ya me llevo el uniforme de Leo y de Cristian. Aquí están las camisas blancas. ¿Qué creen que vi que tenía pelusa el uniforme? Yo creo que uno de los niños tenía papel en las bolsas. Hola. Hola. Miren, este se ve con más pelucitas. No sé si las alcanzan a ver. Ten, hijo, la toalla para que te metas a bañar. A su camisa de Cristian le falta que se seque del cuello. Se siente mojado. Vámonos. Ya vamos a tener pronto departamentos llenos. Miren, ese también ya casi se vienen a vivir. Vámonos. Para este truco del chicle que hay que despegarlo, me acabo de encontrar en YouTube un video que dice que vamos a calentar tantito vinagre en el microondas, pero yo no tengo microondas. Voy a calentar muy poco y vamos a ver si funciona para despegar este chicle. Aquí está el pantalón de Leo, miren, les digo que sí se me... Es el chicle, sí, es el chicle, está acá, güero, todo se lo embarraste, quién sabe cómo, miren. De aquí, toda esta raya, y pues se le pegó la pelusa que les estoy diciendo. Ahí, trae un poco de pelusa. Y aquí se ven las manchitas del chicle. Ya quedó el uniforme planchadito, miren, fue lo más que pude hacer, no sirvió el vinagre. Entonces, ya con el quitapelusas pues se ve un poco mejor y la planchadita pues también le hacía falta. Solo que el chicle lo tiene más como que en esta parte, miren, ese. Toda esa raya es chicle, no es pelusa, es el condenado chicle que se pegó Leo. Miren, y pues se ve como pelusas, pero es blanco, es lo blanco del chicle. No se le quiere quitar. Ahorita que se lo ponga, pues a ver cómo se le ve, ¿por qué? Porque pues de este lado no se ve, miren, ya está, se ve bonito planchadito. El suéter también le quité las pelusas. Este que es el quitapelusas de Temu, pues sí, sí hace su función, miren, ahí trae las pelusitas. Ahí. Bien. Pensé que no las iba a quitar porque no lo había yo probado. Ya ven que cuando se los mostré, pues nada más les dije, este es un quitapelusas.
así como que entre mi ropa, tenía yo muy poquitita pelusa, pero miren, este sí tenía un buen como de papel. Ya terminó Leo de alistarse, miren. Él dice que se siente incómodo, pero le digo que casi ni se le ve. Y más si les está comentando a los niños, pues ahí sí van a andar fijándose. O sea, tú normal, güero, ¿eh? Pues te estoy diciendo. Tú normal. Tú actúa normal, no pasó nada. Ya está planchadito y lavadito, ¿eh? Que eso es lo importante. ¿Va? Si no le puedo llegar a quitar bien el chicle, que más seguro es que no, porque está todo embarrado. Esos son pequeños accidentes, güero. Tú no te preocupes, ¿eh? En estos días voy a tratar de conseguirle otro pantalón para que ya saquemos ese, porque sí. Pues sí, ya se echó a perder, pues. Entonces, ahorita que termine la semana con él, y pues ya. Vemos lo demás, ¿eh? Ánimo, tú échale muchas ganas, corazón, que yo te quiero mucho. Este otro de acá es Cristian. Es más grande que Leo. Miren, él ya está estrenando sus zapatitos que le fuimos a comprar para lo del evento. Ya nada más le hace falta el escudo y pues su camisa blanca tiene ahí de la del tipo que nos encargaron. ¿Y qué más? Corbata. La verdad, nada más la corbata y el escudo. Nada más. Ya quedaste guapo. Pues ahora sí, familia. Vamos a dejar a los niños y de ahí vamos a ver qué compramos. Agarren su mochila, te dejo. Agarren su mochila y la tengo en la espalda. Ya de ahí, dejando a los niños, nos vamos a ver qué traemos para pues hacer de comer. Y cuando lleguen los niños, y cuando los lleguen. Y cuando lleguen los niños, pues ya les damos de comer, ¿verdad? Ya les pregunté que qué se les antoja o que me den ideas, pero les digo que no me dan ideas. Sí. Un espagueti verde. No. Espagueti rojo con rollitos de jamón. Ándale, de eso no hemos comido. Rollitos nomás. ¿Rollitos nada más? ¿Rollitos de jamón? Pues en el refri tengo bastante arroz. Rojo. Y los de estos y hago una salsa. ¿Vale? ¿Verde o roja? Verde. Ya dijeron. Ya llegamos. Está haciendo un buen de calor. Me vine caminando para ver qué encontraba yo. Ya llegamos a la casa. Llegamos. Ay, Dios. Aquí en las compras traje una dona. Ahí en la cremería venden donas de, pues donas de azúcar, miren. Y cómo me traen recuerdos estas donas, porque las venden desde que yo iba a la primaria. Ahí por donde fuimos a esa cremería, ahí está la primaria que pues fui de pequeña, miren. Y las donas pues siempre han vendido desde que yo tengo memoria. Nosotros, mi mamá nos llevaba tempranito a la escuela y cómo se me antojaba una dona, pero a veces había dinero y a veces no. Entonces, yo cada que mamá pasaba a la tienda le decía, cómpreme una dona. Y en ese entonces, estas donas, miren, porque todos los días están recién hechecitas. Pues desde temprano, pues están más calientitas, ¿verdad? Pero ahorita ya es tarde. Miren, estas desde que tengo memoria, bueno, en ese tiempo estaban de a 3 pesos, si no mal me acuerdo. Si no es que un poquitito más, porque a mí me daban 1 peso. En ese entonces me daban 1 peso y creo que en ocasiones me alcanzaba para una dona. No sé. Pero necesitaba yo quedarme sin gastarme si me compraba yo mi dona. Esto es lo que preparé de comer, miren. Nada más que ahorita todavía me da tiempo para ir a ver a mis niños, mis pequeñitos, y les llevamos de comer. Ellos salen al recreo a las 4. Y pues aquí están los rollitos de jamón.
Este es del día de ayer, pero como está en el refrigerador, pues dije, hay que hacer algo para completar. También tenía yo un pepino y la lechuga, pues esa sí la acabo de comprar. Miren, les vamos a llevar pues el lonche para el recreo. Me voy a apurar ahorita a llevarles y regreso y regresamos a guardar esto porque pues ya, ya quedó listo lo de la comida del día de hoy. Esto también es lo que vamos a cenar. Pero así ya, ahorita comen bien los niños, porque les digo que lo de la escuela pues no les gusta y a veces ni compran. Amigos, ¿qué creen? Que ya les pusieron la barda nueva. Esta barda es nueva de aquí de la escuelita. Y tienen portón nuevo, puerta nueva y el portón grande que vimos hasta allá. Pero ahora ya no se puede ver ni para adentro ni para afuera. No sé cómo le voy a hacer porque no les avisé a los niños que les iba yo a traer comida. Y al parecer apenas van a salir al recreo. Miren, de hecho no está permitido que les traigamos de comer. Antes cuando estaba el portón viejito, a ese sí nos podíamos asomar y los niños te veían. Pero aquí ya no, miren. Pero les digo que no sé cómo será en el turno de la mañana, pero aquí en el turno de la tarde la señora siempre les trae arroz. Todos los días es arroz. Entonces los niños por eso yo creo que no quieren. Mis niños por eso no quieren comer. De hecho no veo gente, pero miren, hasta allá viene una señora. Creo que también viene a dejar lunch. Ahorita me voy a acercar con ella y le voy a preguntar que por dónde lo pasa. A lo mejor su niña ya sabe que ella sí le trae y sabe que se tiene que acercar a la puerta, pero mis niños no saben. Si llegan a abrir la puerta, hagan chonguitos, así. Para que la maestra me vea y le pueda yo decir, maestra, no sea malita, por favor, denle su lonchera a los niños. ¿Por dónde pasa su comida? Por aquí. Ah, ya sabe su niña que viene ya. Usted. Ah, con razón. Yo los míos no les avisé. Sí, yo le digo a mi bebé, ahora sí te voy a traer. Y ya le avisa a su maestra. Ah, ya. A ver si abren y puedo ver a la maestra también. Sí. Familia, ya llegué. Sí me recibieron el lonche de los niños. Le hablé por una zanjita que estaba a mitad de la escuela. No la había yo visto, pero pasando dije, ay, ahí se ven los niños. Entonces ya le pedí de favor a un compañerito de Leo que lo buscara. Ya le hablaron a la maestra y entregué pues el lonche, miren. Ya bajé mi ropa que en la mañana fui a lavar y me puse ahorita que llegamos a hacer qué hacer porque había que trapear, había que lavar trastes y pues la cocina ya quedó limpia, bien trapeadita. El piso es el que siempre les he dicho que no ayuda mucho. Y yo sé que me han dicho, píntalo, compra pintura o algo así, no sé. Yo de eso sí no sé. Y no me aviento la chamba a pintarlo. Pero de que ya está limpio, está limpio. Eso es lo de menos. Yo aquí que vivo, yo les puedo asegurar que ya está limpio. Ya lo trapié, por eso están las jergas. Porque ya las lavé. Y miren, la mesa todo volvió a quedar limpiecito, limpiecito. Esta es la hora en la que da el sol. Ahí se ve que entra el rayo del sol por la ventana. De hecho, ya está molí la salsa. ¿Ven que los niños querían salsa? Miren, para que ahorita que vengan por si quieren comer. Ya está todo guardado en el refrigerador. Y pues hace rato que nos fuimos a comprar, pasé al 3B. Y ahí compré unas galletas de animalito para en la noche tomar con cafecito con leche. Aproveché y me traje dos pastas de espagueti. Esta leche evaporada de la marca Vaca Blanca y me traje la arena para el gato. Porque ahí está muy económica, miren, son 2 kilos por 11 pesos. Yo ando en chanclas, llegué a quitarme mis zapatos y me puse las chanclas. Bueno amigos, fue un gusto que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias por habernos acompañado otro día más en este otro videíto. Les mando un mega abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye.